Pues bienvenidos al canal Ore Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un video de haul. Es un video de haul de tienda de segunda. Fui a una tienda de segunda local acá en Estados Unidos donde yo vivo, y encontré muchísimas Kellys. Tenía mucho que no encontraba tantísimas Kellys, y la verdad me dio mucho gusto encontrar todas estas. Tenía muchas muñecas de hecho también. Trataré, no sé si les dejé un video o no, si no pronto lo estarán viendo, pero encontré muchas muñecas, pero me decidí por una sola muñeca y me quise traer todas las Kellys, porque siento como que es más difícil encontrar Kellys que encontrar Barbies. Entonces, bueno, ya luego a lo mejor voy y regreso por las muñecas, porque la verdad sí tenían muñecas muy bonitas. Pero hubo una en particular que yo en particular nunca había visto, así que dije no la puedo dejar porque está súper bonita. Y aparte yo nunca he visto esa muñeca. Mira, ella es así. Trae esta... No, originalmente por lo que yo estuve viendo, ella debe de venir con una como falda, un tipo falda y un como una telita que va aquí amarrada nada más, porque se supone que esto es su blusa. Entonces viene así. Pero bueno, yo la encontré, no trae zapatos, no de eso, pero venía así completamente limpia. Su pelo lo trae perfectamente bien, vean, trae esos como pero tipo... Pero ese look, KLL. Ese pelo, así es, o sea, así era el look. Entonces yo dije oh my gosh, está preciosa. Y vean, viene con sus ojos súper bonitos, vean su maquillaje, trae sus ojos mitad morado y mitad azules, trae sus súper pestañas. Trae sus dientitos de fuera, normalmente a veces no traen dientitos, ella trae como que sus dientes, me encanta ese detalle. Sus labios rosas bajito. Y vean sus aretes, creo que debe de traer unos puntitos aquí como unos brillitos. Pero bueno, no los trae, no importa, pero trae los aretes, que es todavía su anillo. Vean eso, trae todavía su anillo. ¡Está preciosa! Esta Barbie, la verdad, no pude dejarla. Dije, no, ella definitivamente me la tengo que llevar porque está súper bonita. Y viene con este como moño en la cabeza. No venía, o sea, como que sucia, pero obviamente tengo que limpiarla de todas maneras. Entonces se me hizo muy bonita. Y ya que estaba viendo, dije, ¿y esto qué es? Entonces, ahorita van a ver. Le voy a levantar su brazo. Ah, porque sus brazos, vean, sus brazos son de esos que se mueven hacia acá. Se mueven hacia acá y tienen los brazos doblados. Tienen los brazos doblados. Y las piernas son de esas que se doblan así como como que nada más como de pop. Entonces bueno, trae así ese tipo de brazos y de piernas, pero sí voy a mover sus brazos nada más para que puedan ver, para que no nos estorbe su cabello. Vamos a ponerla así en esta posición medio incómoda, pero nada más para que puedan ver, porque vean, cuando yo la vi, dije, ¿qué es esto? ¿Por qué trae esto? Y vean, trae como un corazoncito aquí. Ese corazoncito, de hecho se le puede quitar. Y sin embargo todavía lo trae, se me hizo un detalle muy padre porque pues no se le ha perdido, que eso es algo muy bueno. Y dije yo, ¿se abre? Y sí, sí se abre, y vean eso. Vean, adentro trae un espejo. Y vean eso, trae una foto de Ken ahí adentro. Está como bien creepy, ¿no? A mí se me hizo como bien chistoso ese detalle. O sea, trae como una fotografía de Ken. Está bien padrísimo. Yo nunca había visto esta Barbie. Sinceramente, no sé cómo nunca la llegué a ver. O sea, en la época en que salió. No sé si esta será de los 90s. ¿Será 90s? Dice, sí. Dice 1993. Dice en su espalda. O posiblemente es del 93. O en esa época, de los 90s. So, sí, esa es de los 90, supongo. Pero... sí, yo no sé cómo nunca me di cuenta de esta Barbie. No sé cómo nunca me di cuenta. Pero se me hizo un detalle muy chistoso que trajera eso. Yo dije, ¿por qué Barbie trae una fotografía de Ken en la panza? Que vean, le abres aquí y ahí está la fotografía de Ken. Está chistoso, ¿no? ¿Qué les parece? Pero sí, entonces esto se me hizo padrísima. Trataré de dejar el nombre por aquí de cómo se llama. Porque yo tuve que buscarla, yo sinceramente no sabía de ella, les digo, yo no la conocía, entonces tuve que buscar información sobre ella. Muy bonita, me encanta, entonces le pienso poner una faldita a ver si le encuentro la original, si no pues le pongo otra faldita y sus zapatos. Pero se me hizo preciosa. Un montón de Kellys, estoy súper contenta de haber encontrado un montón. Y bueno, el primero es este que viene siendo Tommy, lo pueden creer, estoy súper contenta de haber encontrado a Tommy. Está precioso, está súper sucia su ropita.
Pero bueno, siempre es un gusto encontrar un Tommy, porque los Tommys son bastante difíciles de encontrar. Entonces me dio muchísimo gusto encontrar un Tommy, porque les digo que tenía mucho que no encontraba a Kelly, y Tommy muchísimo menos. Y bueno, también encontré ella. Vean ella qué bonita. Ella tiene su pelito así, súper lacio, y lo tiene así como de diferentes tonos. Se alcanzan a ver, pero tiene diferentes tonos de rojizo. Súper, súper lacio. Y ella está vestida así como que va a jugar tenis. Así se me figura. Y vean, trae sus tenisitos en morado, al igual que su blusita en color violeta y su faldita de tenis. Por eso pienso que ella va a jugar tenis, como, no sé, yo pienso. Pero está súper preciosa. Y vean su maquillaje, ella tiene pequitas, me encanta el detalle de las pequitas y tiene sus ojos en café claro. Y la siguiente es esta, vean esta, qué preciosa está. Ella yo pienso como que es una edición como de San Valentín. Porque vean, tiene su ropita así como de, pues como de San Valentín, con florecitas, y trae estas como unas alitas, y las alitas son así como con corazones, súper bonitas. Vean qué bonita está, me encanta, y me encanta el detalle, este trae como una faldita y luego trae esto por acá, sí, al igual que esto, como de red. Y su pelo es súper chino, en rubio. Y vean su carita tiene sus ojos súper azules, azul clarito, y su boquita también, se le ven sus dientitos, vean, al igual que la Barbie, me encantó ese detalle. Vean, ella tiene la boquita cerrada y ella se le ven sus dientitos. Son muy diferentes, me encantó ese detalle. Y ella trae flequito, ella no trae flequito, ella sí trae flequito. ¡Está preciosa! Es ella. Y encontré esta también, que esta también está súper linda. Y esta es así como también rubia. Y esta traía su pelito así como para un lado. De hecho ya lo puse así, porque se estaba como que cayendo el pero sí lo como que lo trae, pues lo traía ya para acá. Y lo trae como durito, como que lo traía en algún peinado. Pero bueno, yo nada más se lo amarré para que no se le fuera a despeinar, porque ya lo traía como que se le estaba deshaciendo su peinado. Y pero bueno, ella me encanta su carita también. Vean, su carita es así rubia. Y tiene, me encanta que ella tiene como maquillado aquí, como en rosita. Como que trae sombra rosa. Trae sus labios también en rosa. Trae chapitas rosas. O sea, todo, ella está súper bonita. Y vean su ropa, me encanta su ropa. Así muy elegante, muy con de brillo. Y luego va a traer un brillito aquí. Esta está preciosa, esta Kelly. Esta Kelly en rubia. Súper cute. Y ahora tenemos esta, que esta me parece que había encontrado una así igual a ella hace mucho. Y lo digo por su pelo, porque estoy casi segura que encontré una que tenía el pelo así. Vean, esta trae así como dos trenzas y luego trae como unas mechas en rosa. Me encanta ella. Me encanta, me encanta. Vean, trae como trencitas y sus mechas en rosa. Y bueno, ella trae este vestidito. Y vean, trae ella, el maquillaje de ella trae mucho brillo. Y trae también sus dientitos, se le ve sus dientitos aquí. Y trae sus ojos viendo hacia un lado. Si se fijan, todas están viendo como que de frente y ella está viendo así como que para allá. ¿Se fijan? Se me hizo un detalle muy padre. Porque ya, si se han fijado, cuando dibujo, yo muchas veces dibujo los muñequitos como viendo para el otro lado. Entonces se me hizo como que así los dibujo yo, así como ella. Se me hizo linda. Y la siguiente es esta. Esta está preciosa. Encontré esta pelirroja. Y vean el pelo de ella. Es pelirroja, pero también trae como esos cabellitos en rubio. Súper bonitos. Y ella, al igual que ella, trae el pelo así para un lado. Igual le puse una liguita porque también el pelo traía todo alborotado. Pero sí, su cabello también, su peinado original al parecer era para un lado. Porque también traía como, inclusive aquí en el pelo se alcanzan a ver como durito, como que traía el pelo durito, todo acomodado para acá. Pero sí, es esta. Y vean sus zapatos, qué bonitos. Están bien bonitos sus zapatitos también. Son como unas sandalias. No quiero enfocar la cámara, ahí está. Vean qué bonitos. Está preciosa. Y la cara de ella está súper linda, vean. Tiene su maquillaje también así como con brillo. Inclusive en la boquita tiene brillo, no se alcanzan a ver. Tiene brillo aquí en esta parte de arriba del ojo. Y luego tiene sus ojos en café. Y tiene verde, sombras verdes y sombras de brillo. Está bien bonita. Ahí está.
vamos con la última, que es otra que me encantó. Y yo creo que voy a tener que mover al Tommy para acá, porque ahorita ponerla ahí. Y es esta. Vean esta preciosura. Esta me encanta, me encanta, me encanta su ropa. Esta también tenía su cabello para un lado. Y vean qué bonita está. Y ella es como así como navideña. Ay, ya se cayó esta. Ahí está. Ok, ella es así como navideña. Vean, trae esta como bufanda, como de caramelo. Y luego vean su ropa, qué bonita. Y sus zapatitos en rojo. Está preciosa. Esta muñeca está preciosa. Esta me encanta. Y vean. Hola, tin, 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 tin. Puede bailar. Está bien bonita. Y vean su maquillaje de ella. Es así. Tiene sus ojos súper, súper, súper azules. Su boquita y su nariz en rojo. Está preciosa. Esta no sé, esta me encantó todo de ella. Me encantó su cara, me encantó su traje. No sé, se me hace preciosa esta muñeca. Y sí, es esa. Vamos a ponerla aquí. Y lo último que encontré fue este bebecito. Vean este bebé, qué bonito. Y es un bebé de la marca de Simba. ¿Vean? No se alcance. Que es la misma marca que hacen los muñequitos de Steffi Love. So, este podría ser antiguo, como podría ser que no es antiguo. Eso tengo que checar. Porque sé que hay unos muñequitos de Steffi Love que son antiguos. O no de Steffi Love, de Simba, más bien. Hay unos bebés, unos muñequitos de Simba que son antiguos. Pero también hay unos que son nuevos, que son de la muñeca de Steffi Love. Entonces, bueno, no sé seguro este, si sea antiguo o no. Pero está súper bonito. Me encanta este bebecito. Eso sí, es un bebecito. Y está perfecto, así como para Barbie, ven. Súper cute. Pero bueno, mis hermosos, estas fueron todas las Kellys que compré. Entonces ahora me entenderán por qué no compré más Barbies. Esta no la quise dejar, les digo, porque estoy segura que si hubiera regresado por ella ya no la hubiera encontrado. Sobre todo porque les digo, trae todos sus joyas, sus aretes, su anillo. Trae el candadito, trae el corazón de Ken adentro. O sea, como que pienso que si ella no me lo hubiera traído ya, si hubiera ido de regreso, ya no lo hubiera encontrado. Entonces por eso dije, no, ella sí me la llevo. Y me quise traer todas las Kellys que tenían, porque sí tenían todas estas. Estoy súper contenta de haber encontrado estas Kellys. Y pues ya les digo, luego espero ir y a ver si puedo traer las muñecas. Porque sí vi varias muñecas muy bonitas, antiguas también, con ropa súper bonita. Pero pues en esa ocasión me decidí por las Kellys, que son como que, no sé en otros lugares, pero al menos en mi área son como que más difícil encontrar las Kellys que las Barbies o que algún otro tipo de muñeca. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión casi ni les digo. En esta ocasión, ay, tengo varios favoritos. Me encanta ella. Ella, la doradita, ella está súper linda. Me encanta ella también. No sé si es por su ropa o su carita, no sé, pero me gusta mucho. Y ella me gusta muchísimo. La muñequita esta se me hace preciosa también. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.